Ahora bueno, ahora vamos a hablar de todo. Good morning, actually, from France. He was an official visitor, and he's going as maybe as he's important to be there. You know, if we don't play a role there, someone can play a role. So it's important to have soldiers dying, policemen getting wounded. Nice map from Colombia. Beautiful. Something for you to have. Beautiful. Thank you. I think they sent it to you. All right. All right. See you. Nice to see you. Right. Yesterday, the head of Southern Command, and he was singing the praises to the government, the police, and your army. That is the best partner in the whole region when it comes to the organization. That we're trying to build up his capabilities to interdict some of the, you know, into the stream of commerce, so to speak. So our military leadership is very high on what we've been able to do. Thank you very much. Colonel Kelly is a good friend. He praises us more than we deserve. He's a very good friend. Well, thank you. Thank you. Please. Thank you for taking us. Thanks. Nice to see you again. As well. I appreciate very much your visit down there to Colombia. Well, I appreciate the briefing. Thanks again. Yeah. We'll keep moving ahead on the peace process. And what I would say is the armed forces have been committing very well to what President Santos required. One of the operations, right. You bring us a lot of luck. That was one of the most remarkable operations. They should teach that operation at West Point. I'm not kidding. That was, it was beautifully done, and I think it's a testimony to your military and their capabilities. And again, I was doing is that that was Toria Newman. She's our Secretary for Ukraine. Yeah, and this is what's been going on in the last, right here. Yeah. Yeah. Right there. They're about to take that. That gives him a land bridge to Crimea. See, it goes right down there. Then the question is, does he decide to go west? Estamos terminando una visita al Congreso de los Estados Unidos donde vimos a los líderes de la mayoría republicana, de la minoría demócrata, tanto en el Senado como en la Cámara. Tuvimos la oportunidad de hablar de cuál ha sido el papel de nuestras fuerzas militares y de policía en estos esfuerzos de paz de Colombia, donde queda claro que son nuestros soldados, nuestros policías, los que más han contribuido a la paz, los que se han convertido en los arquitectos de la paz. Así lo reconocen en el Congreso de los Estados Unidos unos y otros. Reconocen en nuestras Fuerzas Armadas unas Fuerzas Armadas capaces, con la posibilidad de ofrecer incluso entrenamiento a fuerzas militares y de policía de Centroamérica, del Caribe, de la región, del mundo incluso, y por supuesto donde hay una perspectiva sobre el rol que estas Fuerzas Armadas deben jugar en un futuro garantizando la paz de los colombianos y por supuesto también ofreciendo todas esas capacidades para proteger no solo el medio ambiente, no solo las riquezas naturales de Colombia, sino también ofreciendo cooperación internacional. Creo que ha sido muy importante esta visita porque también se reconoce dos elementos. Uno, que nuestras Fuerzas Armadas tienen que seguir jugando un rol fundamental en la protección y en la defensa de los colombianos y que desde el Congreso de los Estados Unidos hay apoyo para que esto sea así. Y dos, que es necesario también entender
que la seguridad jurídica de nuestros militares y policías es importante tanto en esta fase como en un escenario de posconflicto si es que llegamos allá. Entonces, en buena hora, sigue el apoyo a nuestras fuerzas militares y nuestra policía para seguir en la lucha contra el crimen, contra la violencia, contra el terrorismo, en protección y en defensa del pueblo colombiano y con una visión, por supuesto, de que con su experiencia pueden contribuir a la paz, a la estabilidad regional y mundial.